Buenos días, mi gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es día 21 de junio, miércoles y mañana jueves. No, a ver, vamos a ver. Hoy es miércoles. Estamos al primer día de verano. Bienvenido verano. Bienvenido verano. Muy nubladillo por aquí, pero bien, guay. Y a Mauro estoy contenta. Digo mañana jueves porque mañana ya mi niño ya coge sus vacaciones. Es su último día de cole de este año. Si Dios quiere, en septiembre volverá. Y tenemos que ir a buscar los croissants que tenía que llevar él, porque todos escogieron algo diferente, unos y otros. Unos escogieron pues pizza. Bueno, yo creo que esto ya lo había comentado en el blog anterior. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. En fin, que tenemos que ir a buscar eso, pero antes nos vamos a acercar a la calle Mayor, porque necesito un bote para poner las cápsulas del café, que no tengo así ninguno. Tengo botes, pero no para poner las cápsulas, ¿no? Comenta lo bien que te ha ido el café, si no lo has dicho. Ay, sí, yo no sé por qué. Igual son manías mías, porque a veces la gente tenemos muchas manías. Pero desde que estoy tomando el café este de la cápsula del Nescafé, yo no siento que no me inflama, que no me hincha por la mañana. Porque yo cuando me tomaba el café, a mí el café del Mercadona me encanta, el natural, pero yo sentía, incluso le decía, mira, a él incluso le decía, Cari, ya verás, como en media hora tengo la barriga que me va a estallar, y así mismo era. Pues, ¿cómo va este? La gente, no, estamos muy mal ya, mi gente, es mejor llegar tarde que nunca, Dios que me perdone. ¿Cuál es la necesidad de andar así? Y a veces te hacen sentir como si tú fueses más lento de la cuenta, y no, yo siempre conduzco a la velocidad que indica la carretera. Madre mía. Pero hay gente que va con una desesperación y una cosa. Yo no sé si es para que tú lo veas o lo escuches, como si a mí me importara, como si yo supiera quién es. O sea, ¿qué está pasando? No, es verdad, porque tú pasas por ahí a todo lo que tú das con tu carro. Primero, que a mí tu carro no me interesa. Claro. Y segundo, que a mí tú no me interesas, o sea, no sé. Bueno, sí, que lo llaman mayormente a veces por llamar la atención. Exactamente. Porque ha metido un derrape en toda la... Aquí hay muchas, os voy a girar para que veáis. Ya las hemos pasado, pero hay muchas rotondas, dijéramos, muchas, sí, glorietas, ¿no? Glorietas, rotondas, hay muchas. Y por aquí no se puede ir a más de 50, porque estamos dentro de lo que es la ciudad. Concretamente ahora estamos pasando el puente este. Mirad qué nubladillo que está. Ah, y lo de las fachadas que os decía, mirad esta. Esta es más antigua, pero también es muy... Bueno, llevará un año y poco. Sí, un año y poco lleva. Casi dos años. Que son cigüeñas, que aquí también hay muchas cigüeñas. Por eso hicieron el dibujo ese de la cigüeña. Y ahora estamos pasando por la estación de tren. Vamos, que aquí se tiene que ir a 50, no puedes ir a más. Y dentro de la ciudad hay zonas que a 30 y a 20. Pero hay gente que no, que no respetan nada. Lo que os estaba comentando, dejemos ya el tema de esta gente porque tremendo, vamos. Que lo peor de esto es que muchas veces estas personas no solo se hacen daño a ellas, sino que hacen daño a gente inocente. Así que tengamos precaución y dos dedos de frente, porque no podemos ir por la vida. Eso es lo peor, no sabes si va un padre de familia buscándose el pan. Niños pequeños, como tantos casos hay. Hay que tener mucha... Y sobre todo esto, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Bueno, en fin. Que vamos a buscar el bote para poner las cápsulas de café, que os estaba comentando. El café te estaba yendo muy bien. Sí, que el café me está yendo muy bien, porque no siento que me hincha, como que me hincha. Luego me voy deshinchando, pero este ni me hincha. Entonces estoy contenta, voy a seguir comprándome esto, ya os digo, no sé si es una manía mía. Bueno, durante un tiempo lo achacamos a la leche, que también podía ser, la cambiamos. A mí me sentaba mejor la leche que cambiamos, a ti continuabas igual teniendo ese problema. Luego y ahora pasé a la de almendras también. Exacto. Y ahora desde que cambiamos el café ha sido como más definitivo. Igual influye otra cosa, pero bueno. Sí. De momento vamos a mantener la fe. Que hay gente que café. Dice que ahora estamos cargados de manías, pero no es así. Antiguamente los niños vomitaban mucho, tenían muchos dolores de barriga. Yo me acuerdo y los padres te decían, anda ya, que siempre a comer. Y a lo mejor eran intolerantes, pero claro, no se sabía, ¿no?
Es como y... a Ian, ahora le acabamos de hacer la prueba de las alergias. Ay, por sí, lo mismo, porque claro, no sabes y tienes que ir descartando por el bienestar. A lo mejor hay cosas que si se diagnostican a tiempo con un tratamiento muy sencillo, aplicando claro, otro tipo de crema o dejando de comer ciertas cosas, uno se siente mejor. Hombre, claro. Es que antes no se sabían estas cosas y por eso es que antes los niños vomitaban tanto, teníamos problemas y la gente mayor de alergias y todo que no o se de intolerancia sobre todo, ¿no? No es que estemos cargados de manía, es que realmente son cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, ya estamos por aquí cerquita de la que calle. Yo soy mayor de los que creo también, hay que decirlo, que puede ser por la alimentación, las hormonas o lo que sea, así que es verdad que ahora tenemos más cosas que se identifican las que siempre hemos tenido, pero también hay otras como que se desarrollan más cosas también. Ya ves, como engordar a los pollos en 2 días, para que nos comamos pues un pollo cosas... así están los niños, que son más largos que un día sin pan, como decimos aquí, ¿no? Ese dicho, más largo que un día sin pan, es como no tener pan en todo el día y se hace larguísimo, pues altos, ¿no? Claro, o sea, un día sin pan es un día, al día con hambre se pasa más lento. Exacto, no, que es más largo, se hace más largo, por eso decimos que es más largo que un día sin pan, cuando los niños son muy altos. Y es que, de hecho, hoy en día no hay niños pequeños prácticamente, y es por las hormonas, todo. Ay, no, 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 de verdad. Vamos a tener que irnos a un campo de estos así... Bueno, es ley de vida. Nuestra generación ha visto cosas que generaciones anteriores las veían muy diferentes y anormales. Pues sí. Y a nosotros nos va a pasar ahora, pues con la música, con los móviles, con no sé qué, con no sé cuánto. Y que nos tenemos que adaptar a la juventud, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Aunque no los entendamos, aunque veamos que van tan acelerados esta juventud y todo, pero tenemos que acostumbrarnos a ellos, adaptarnos a ellos. A cada tiempo, a cada época, pues porque no nos queda de otra, porque es así. Ya, bueno, ya hemos llegado, mirad, estamos aquí. No sé si entrará Pepco, igual sí, puede ser que entre. A ver, no es que quiera comprar así nada ni todo eso, porque ya... Recuerda, cariño, que si entras a Pepco, Pepcas. Pepcas. Mira, aquí tienes un hueco, papi. Aquí está bien. Aquí mismo. Bueno, aquí como hay que pagar, siempre se encuentra algo. Bueno, a veces no, depende de la hora. Depende de la hora, no se paga. Al mediodía no se paga. Y no se encuentra, aunque sea pagando. Sí. Pues bueno, vamos a ir aquí a... ¿Cómo se llama? El Shapey Shop, que Mauro dice que el otro día él vio ese tipo de botes. Entonces voy a comprar uno y estaban a 1 euro, a 2, ¿no? A 2 euros. A 2 euros. A 1 euro, una gana... Déjame pagar el parking. Por fin me descargué la aplicación para pagar el parking... Desde el móvil. Desde el móvil. Lo que no sé si tengo crédito suficiente. Pero bueno. Ah, porque hay que ir añadiendo crédito, ¿no? Exacto, sí. Tostadora de estas por 15 euritos, está súper bien. Y mira las bandejas de horno por 5 euros, están genial, pero de todas estas cosas no. Cogemos una tostadora de estas, Cari. Sí, yo quería una bandeja de horno para el trabajo. ¿Sí? No, ah, no, bueno, pues una pequeñita. Bueno, ya estamos aquí. ¿Y aquí a cuánto está? A 15. A 15 euros las mesas estas de camping. Y nosotros hemos pedido una en Shein. ¡Ay, qué chula que es! Me encanta, Cari, para llevárnosla, ¿eh? ¡Ay, qué bonito este de aquí! ¿A cuánto está? A 8, a 10. Pero yo creo que de ese no queda. ¿Son estos? No lo sé, porque tiene la foto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Aquí están, mira. Tienes esta, ¿eh? Por 5 euros.
para hacer el brownie, tal, está muy bien. Pero, ¿sabéis que yo estaba mirando las de cristal el otro día? Pues aquí las tenéis, este juego, que está súper bien, por 15 euros, ¿eh? Hay música, igual os narro porque... ¡Ah! Y estos son los botes. Estos son, ¿no, Cari? Estos sí. Estos son los botes que dice Mauro, que son de cerámica. ¿A 2 euros estos? Voy a mirar el precio. ¡Qué bonitos son! Mira, me gusta este también. 2 euritos, ahí lo pone. Aquí también podéis encontrar para la nevera, para poner las cositas, organizadores. ¿Encontrado, papi? Por 3 euros. Yo quería un parchís para jugar con Ian. Oye, pues está bien. Pero no es solo un parchís. Vienen 6 juegos de las 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como unas láminas. ¿Y está aquí adentro? Sí, aquí adentro hay unas láminas que tú vas sacando. Ah, y vas poniendo. Pues y llévatelo. Ahora, para cuando salgamos a la playa y todo eso. Además es como tiene un rollo así infantil que seguro que le gustará. Bueno, está guay. Llévatelo. Más juegos de táctica, tienen las instrucciones aquí de atrás y todo. Está genial. Y es de madera. Sí, sí, es bueno. Aquí están las tostadoras a 15 euros. No sé si llevarme este color o el rosita. ¿Cuánto vale? 25 euros. Está chulísima. Para el rincón de ellos. Sí, para los zapatos. Tenéis también cortinas muy bonitas por 10 euros. Mirad esta, qué preciosa es. Y esta en tornos así grises. Esta es más color nude, pero bien bonitas que son también. Aquí en el Shapey Shop podéis encontrar cosas muy bien de precio. Y estos son las mantas también. Mirad, a 10 euros, qué chulas. Estilo así indie. Bueno, ya vamos cargadillos, vámonos. Vamos a entrar aquí a Pepco ahora un momentito a dar una vuelta y nos vamos rapidito. Han traído cada cosa para los bebés. Tan bonito todo, me encanta. Yo es que la ropa de bebé, de niños y chiquititos siempre me ha gustado. Pero nada. Cogimos Ian y yo esto. Ah, sí, este de aquí, es verdad. Lo pasamos súper bien, la mejor compra que hemos hecho. Nazaret ya es que tiene mucha ropa, ¿eh? Porque entre que la que le regalaron y la que le cogimos nosotros también. Tú lo quieres más hawaiano, ¿no? Que Mauro se está mirando por aquí un bañador. Pero ya vendré. Y a él le gusta este estilo, pero si están bien, Cari, te hacen falta cógete uno, ¿eh? La talla M, tú. Son chulos. Mírate este de niño, que es bonito. No hay talla M. ¿No? Estoy buscando cajas para poder poner cosas adentro y he encontrado estas de aquí. Buenos días, ya estoy por aquí preparando cafés. Ian Mauro se tiene que ir al cole, tengo que prepararle los croissants. Ahí está Mauro también. Buenos días, people. Estamos dormidos todavía. Más o menos.
más o menos. Voy a hacer otro cafecito por aquí. Este ya está hecho. Ya tengo la leche también caliente. Y ahora voy a preparar aquí los croissants que se va a llevar mi niño, que es lo que él escogió. Compré esta bandeja ayer para ponerlos aquí. Y papel de este de Crespón para envolverlo. Y tengo por aquí esta cinta. Was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. Mirad qué cafés más ricos. Ahora Mauro le va a poner un poquito de canela, que se le ha venido de gusto a él. ¿Tú quieres canela? No, yo no, yo prefiero que no. Tengo mis manos limpias ya, Bueno, más o menos, ya lo tengo por aquí envuelto. Yo no soy ninguna profesional, no soy pastelera, de que saben envolver un montón de pasteles y de todo, pero para que él se lo pueda llevar bien, lo pueda coger por aquí y lo pueda llevar bien. Ya está por aquí, han preparado para su último día de cole hasta septiembre. ¿Qué vas a hacer todo este verano? Vamos a ver. No sé, actividades... Uh-huh. Está deseando de que lo apuntemos en el campus, así que eso es lo que va a hacer, va a estar bien entretenido. Pero hoy que disfrute su último día, lo va a estar llevando su papi, ya lo peiné, ya está chulo, va así de sport porque van a estar haciendo un montón de cosas así de jugar y todo eso. Con sus tenis también, estos tenis son bien chulos, ¿eh, Ian? De Nike. ¿Quién te regaló estos? El abuelo. Tu abuelo, ¿verdad? Pues bueno, ya está tu papi por ahí también. Estos papeles no los tenemos que quedar, ¿no, Cari? Sí. Ahí está el Cari, miradlo. Ya le hemos sacado todo esto de la mochila porque todo esto ya no le hace falta. Todas estas cosas, todo esto. Estos son cosas que hace él, dibujos, que se los lleva para que los vean sus compañeros. Sí. Y... por aquí también tiene esto. Bueno, en fin, ahora te voy a recoger estas cosillas. Vamos, y a tu papi lleva también los croissants. Y pásatelo muy bien, ¿eh, Ian? Un besito, mi niño. Pásatelo bien, ¿sí? Sí. Venga, Cari. Hasta luego. Adiós. 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 Mirad la foto que también se le han entregado de su curso de él. Mi niño, con su nombre aquí, Ian Mauro. Esto es lo que tienen ellos en cada, en, dijéramos, donde las perchas, donde tienen su cajón, donde tienen que guardar sus cosas, y ya lo han traído. Yo se lo voy a guardar de recuerdo a él. People, Susana está por ahí, trabajando. Ya hace un rato que llegué, y hace rato también que estoy limpiando las lavavajillas a fondo. Saqué todas las piezas movibles, estas de aquí, luego ya tengo otras allí lavadas. He lavado eso a mano para poder ponerme ahora, porque si lo metía, digo, no lo voy a hacer. No es que estaba tan sucio, porque hace poco tiempo que yo saqué las piezas de aquí adentro y las lavé con titagrasa en la ducha a presión y se lavaron muy bien. Pero vi un video en Instagram de una limpieza a fondo de lavavajillas muy rápida, bicarbonato, vinagre de limpieza, y va genial. O sea, no tenía pensado grabarlo, pero todo lo que se acumula de aquí lo he dejado unos minutos, el vinagre de limpieza con el bicarbonato, y se ha ido súper rápido. Ahora me toca retirar
todo lo que he limpiado con... Le he dado con esto. Me toca con un paño húmedo retirarlo todo, volver a montarlo y darle una limpieza sin nada. Y los recomienda a la persona que viene Instagram que le pongamos aquí el jabón habitual que utilizamos, quita grasa o algo que tenga algún producto de limpieza que tenga lejía, y aquí vinagre de limpieza en vez de abrillantador, y a ver qué tal queda. Se lo quería compartir por si a alguien le interesa. Ahora cuando acabemos ya les hablaré a ver qué tal. Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my head starts shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself. Ya acabado el lavavajillas. Nítido, limpiecito. También le puse dos trocitos de limón para acabar de hacer la limpieza más natural. ¡Ey! Se nota. Recomendadísima la limpieza. ¿Veis en lo que se entretiene mi marido? El limpiar el lavavajillas un día que tiene festivo. Queremos bajar al trastero ahora, porque no sé si hoy nos vamos a animar a hacer el balcón, porque está haciendo mucho aire, ¿eh? Y queremos ir a hacer unas compras porque nos vamos de barbacoa. Entonces nosotros nos vamos a encargar de comprar, porque Katy tiene la niña muy pequeñita y yo me he ofrecido en ir a buscarlo yo todo, porque no me cuesta nada tampoco. Entonces yo voy a ir a hacer las compras con Mauro, que hoy hace fiesta él. Bueno, haces fiesta 3 o 4 días, ¿no? Esta semana 4, con el fin de semana, sí. Entonces vamos a aprovechar al máximo, a acabar lo que es el balcón, pues eso, a ir a comprar para irnos el día de San Juan. El día de San Juan concretamente no, pero nos vamos en sábado, ¿no? El día de San Juan, claro, mañana. La gente celebra el día 23. Dios, estoy súper despistada. Hoy es día 22. Sí. Es la noche de San Juan. Mañana es la noche de San Juan, la víspera. Exacto. Hoy es día 23. No. Hay 22. Mañana es 23, my exacto, friend. Exacto, la víspera de la noche de... Bueno, la noche de San Juan. Exacto, y la del 23. El 24 es el día de San Juan, que es el día que nosotros vamos de barbacoa con nuestros amigos. Y vamos a ir a hacer la comprita esa. Yo me acabo de dar un baño ahora. No sé si me voy a secar el pelo o no, o quizás ahora lo que voy a hacer es sacar todo lo que tengo del armario de Ian Mauro también, porque lo quiero organizar todo, y después me seco el pelo. Y mirad mi marido ahí, lo que os estaba él enseñando, que ha estado limpiando todo el lavavajillas. Estas cosillas pues van muy bien, cariño, de hacerlas de vez en cuando. Ya ves, está nítido, nuevecito. Sí, te da una satisfacción, porque a mí cuando yo hice, cuando limpio la lavadora, la secadora y eso, me pasa lo mismo, que me da una satisfacción de limpiarlo y que quede, porque ahí lavamos nuestra ropa, aquí lavamos nuestros platos, que aunque a veces lavamos a mano, en la mayoría de las ocasiones lavamos en el lavavajillas, entonces hay que desinfectar. Yo me sequé el pelo y me lo he recogido, porque no me lo quiero planchar, me lo voy a dejar así. Y ahora, Mauro, mientras va a poner el salmón a la freidora, ¿la freidora la pones o al final lo hacemos en la sartén, Cari? En la freidora. ¿Ah, sí? Sí. ¿No? ¿Y las patatas después? Después, ¿eh? Ah, bueno, porque vamos a hacer salmón y patatas al caliu. Dentro de lo que es la freidora de aire, la patata así entera, bueno, o por la mitad, se raja, rájala así, mira, haces una cruz así, Cari, y así se hace mejor por dentro y más rápido también. Ok. Sí, y mientras que Mauro hace eso, yo voy a ir a la habitación de Ian, que voy a sacar todo lo que son sus juguetes, la ropa, para organizarme un poquito mejor, que de hecho una de vosotras me dio la idea de que en un lado le pusiera todos los juguetes y en el otro lado le pusiera la ropa. Vamos a ver,
porque a mí me va muy bien lo que son las estanterías que tiene, pero como tiene una que es de tela, yo creo que ahí también puede caber bien la ropa, no sé. ¿Qué crees, Mauro? Habrá que probar. Es que no sé si quedarme igual y dejar nada más que lo que tiene colgado. Habrá que probar, habrá que probar. Lo voy a sacar primero y así luego puedo opinar o no. Así que vámonos para allá en lo que Mauro hace la comida, porque dentro de nada ya sale Ian del cole. Os tengo aquí altísimos porque estáis en el trípode. Ian Mauro sale del cole en nada, en media horita, Cari, ¿falta? O menos. O menos, ¿vamos los dos? No, tranquila, ya voy yo. ¿Sí? Vale, bueno, veis, más que nada porque un día que está Mauro, pues también me gusta de ir con él a los sitios. Pero bueno, ya dice que va él también. Como es el último día de cole, me hacía ilusión de ir. Pero bueno, si va su papi es lo mismo, ¿no? Y así podemos avanzar aquí en casa. Bueno, yo ahora el armario, a ver, que tengo el pantalón desabrochado. Que me lo abroche. Ay, por estar más cómoda no me lo había abrochado, pero no, me lo voy a abrochar por si acaso. Ahora mismo, desde que llegamos del viaje, que yo ya no había hecho nada en este armario y necesita un buen repaso. Lo que voy a hacer también es poner la tabla de planchar, porque le voy a planchar mucha ropa que tiene puesta aquí, de la que está arrugada, que no se la he planchado, se la doblé y se la coloqué directamente. Así que vamos a sacar todo, 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 a ver si es verdad que trasladando los juguetes, pues le queda un buen espacio aquí en el armario. Hoy os voy a enseñar, ya que hago el armario de Ian Mauro, lo que a él le estuvieron regalando allí en Nueva York, mis cuñadas. Le cogieron estos tenis, en este caso fue Marianela. Estas son unas Skechers y él estuvo escogiendo esta de aquí porque eran, venían dos y estaban de oferta. Si cogías la segunda te salía a mitad de precio, así que valía mucho la pena. Y estas se las compró mi cuñada. Mi suegro también le compró unos tenis Nike bien chulos y también le cogió otra cosa. Vamos, que con el dinero que le regalaron, porque también fue su cumpleaños, le compramos un poquito de todo. Mirad lo que guardo de mi niño cuando era pequeñito. Y un chupete también de él, que los chupetes los escondía todos. Y acabábamos encontrando como 20, porque todos los escondía. Y estos de su bautizo, los regalitos que estuvimos haciendo de lo que sobró. Ahí pone Ian Mauro. Ay, mi niño. También tengo de Sheila y Dainoa. Ahí encima del armario tengo cositas de ellas también guardadas. Y también zapatitos así pequeños. Y esto es lo que estuvimos regalando para el bautizo de Ian Mauro. No sé si se ve bien ahí. Yo creo que por ahí se ve bien. Bien bonito. Que os lo voy a sacar para ponérselo aquí. Para que lo tenga a mano. Esto también lo guardo, los gorritos de él. Este, con este de aquí, es cuando salió del hospital. ¿Te acuerdas, Cari? Sí. Y las manoplitas, mira. Mira, qué chiquititas. Esto para que no se aruñara. ¡Ay, que se ve borroso! Esto era para que no se aruñara. Madre mía. De las niñas tengo una cajita por ahí también. ¡Ay, Dios! ¿Cómo pasan los años, eh? ¿Cómo pasan los años? Para ellos y para nosotros también, que nos hacemos más viejos. Pues sí. Nos hacen viejillos los hijos. Pero es ley de vida. Tenemos que pasar por todas las etapas. Se echan de menos cuando son pequeñitos. Luego cuando son grandes. Hay un dicho aquí en España que dice, cuando son pequeños te los quieres comer y cuando son grandes te arrepientes de no habértelos comido. Pero sí que recuerdos más bonitos con mi niño, con mi panzota. A ver si encuentro alguna foto y os la voy a enseñar. Yo estaba delgadísima y solo tenía barriga, una barriga enorme para Ian Mauro. Sí. Trabajé hasta los 7 meses de embarazo, si no me equivoco. ¿7 meses tenía? Sí, hasta los 7. Sí, hasta los 7 meses de embarazo estuve trabajando. Entonces, claro, me se hizo un derrame aquí en la dorrilla. Mira qué complicado. Un derrame en la rodilla. Se me hizo un derrame aquí en la rodilla y quiero mirar a ver si me lo pueden pinchar, pero primero que me lo valoren. Pero bueno, todo sea por los bebés, por nuestros niños, ¿verdad? Así y nada, gracias. Y aquí recordando nosotros nuestro chiquito. Nuestro tan baby. Que hoy han llegado sus notas. ¡Ay, sí!
Sabíamos más o menos por la profe, pero ya nos han llegado oficialmente y mi gente ha sacado todo excelentes y dos que son notables, así que no podemos estar más felices. No es por nada que lo decimos, pero hay que motivar también mucho a tus hijos. El año pasado creo que dije lo mismo y es motivación, ¿no? El apoyarlos, ayudarlos, estimularlos a que estudien, a que lean mucho y a estar encima de ellos en la mayoría de lo que podamos. Sabemos que trabajamos y que muchos padres pues tienen muy poco tiempo para estar con sus niños. Yo, gracias a Dios, trabajo desde casa y puedo atender mucho a mi hijo, pero sí que es verdad que necesitan mucho la motivación nuestra, ¿no? El apoyo nuestro para que ellos puedan seguir adelante. Y nada, dicho esto, vamos a seguir porque yo me quedo aquí contemplando todo lo que me gusta de ver de mis niños. Y como el otro día que también estaba viendo las fotos de Ainhoa y de Sheila, de cuando hicieron su comunión y todo, y ay, de verdad que me da una nostalgia de pensar que pasan los años tan rápido. Pero bueno, es ley de vida. Mirad, aquí él tiene cosillas que también se trajo de allí. ¡Ah, no! Esto es de mi sobrina, Cari. Sí. Esto es de Elizabeth. También pasan nuestros años. ¡Ay, sí! Nos hacemos viejitos. Nos hacemos viejitos, nos reafirmamos, nos amamos más, sí, aprendemos más, y nos queremos más. Pues sí. No es nada fácil, pero bueno, el tiempo habla por sí solo. Y que así Dios nos permita estar mucho más tiempo juntitos. Amén, así sea. Aguantándote, pues sí, que me dé mucha más paciencia. Lo voy a buscar ahí, ¿vale, mi amor? Vale, cariño. Ahora nos vemos, my people. Atiende el salmón, Cari. Se ha caído todo. Y le he dado la vuelta y lo he vuelto a poner. Vale. Y quedará a poner las papas. No te he entendido bien, me has dicho que las, si, no las corte como el otro día. No, no, le haces si, una la, raja, la raja. Okay. Como en cruz. Ya están hechas la raja. Vale. Y luego las, yo le digo a una amiga mía. Y luego las pones en la película. Ok, cuando ha dicho eso de la raja, yo le digo a mi amiga Edmi, cuando está un poco, le digo, relaja la raja. No habéis oído nada. Ya está completamente vacío, lo único que he dejado es este cajón de aquí que luego os lo voy a enseñar. Y voy a pasarle un paño, ya le he puesto jabón, está mojado, para sacar todo el polvo. Y no voy a tocar la ropita esta que tiene aquí colgada. El armario no hace tantos días que lo hice porque estuve sacando mucha ropa de invierno, pero al traer cosillas, pues claro, se ha vuelto a alborotar. Y aprovechando que tengo que arreglarlo, vamos a hacer este pequeño cambio. So much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing. Me he traído la plancha porque voy a ir planchando la ropita que tiene así arrugada y todo eso, y se la voy a ir colocando. Estas toallas de piscina también se las voy a poner aquí arriba. Tengo las noticias puestas porque desde aquí pues las voy escuchando. Este es nuestro platillo de hoy, ya vamos a comer, Mauro y yo, porque ya Mauro ya ha comido y ya está aquí en casa también, que aproveche. Hace rato que acabé de hacer el armario, pero ya os voy a enseñar cómo ha quedado. Mirad, al final sí le puse en este lado todos los juguetes y a Mauro ha estado jugando un ratico también y los ha vuelto a colocar bien en su sitio. Me ha quedado genial de esta manera. Aquí lo tiene todo en este rincón. Debajo de la cama también tiene unas cajitas él con juguetes, pero estos son más bien juguetes pequeños.
que él monta, como Legos y todo eso. Y pues yo le compré estas cajas para tenerlo todo bien organizado. Aquí está el lado que os he enseñado, donde están los juguetes, y aquí donde están las dos puertas, pues he puesto toda la ropa, que me ha quedado también muy bien. Aquí era donde tenía antes los juguetes, pues ahora le he puesto toda su ropa. Y bueno, mirad, aquí tiene sus pantalones largos, aquí tiene jerseys de manga corta, que a la vez también ya se lo he planchado todo, ya se lo organicé bien. Y en la parte de atrás tiene manguita larga, son finitos pero de manguita larga. Aquí tiene todos sus pantalones, que los he puesto así porque si lo pongo uno encima del otro no los aprecio bien, y de esta manera sí los voy a apreciar bien. También están planchados y muchos de ellos son así, de esta ropa que no hace falta planchar. De esta manera pues lo puedo localizar todo bien. En esta de aquí he puesto sus dos cestas, que aquí lo que tiene es ropa de ir a la piscina, para ir a la playa. Debajo de las cestas tiene la ropa que él usa para dormir. De hecho no son pijamas, pero son jerseys que se le han quedado más pequeños y los aprovecha pues para estar en casa y para dormir. Debajo le he puesto sus tenis nuevos, que todavía él no los está estrenando. Y aquí debajo sí que es verdad que he puesto pues también una mochila que él tiene, cosas que tengo que ver de él. Veremos a ver qué hago con esto, a ver lo que él quiere decidir. Y bueno, sí que he dejado esta cajonera de aquí porque en el otro lado pues obviamente no cabía, pero bueno, aquí tampoco no nos molesta. Y esta de aquí, que es de su ropa interior, sus samarretas, calzoncillos. Esta bolsita también la he dejado aquí a mano porque aquí tiene los neceseres y cosas que él utiliza para ir al campus. Y bueno, y todas sus camisas aquí colgadas también, todo muy bien colgado. Ya toda su ropita planchada. Y justo en la parte de arriba le he puesto las toallas que él necesita también para la piscina, cuando va también a natación. Y bueno, así ha quedado su lado de ropa. Yo creo que ha quedado bastante bien también. Esto va muy bien. Esto lo compré yo en Ikea. Sí, es verdad que se ve y se abomba un poquito, pero es por el peso. Pero va genial. Por si queréis dividir lo que son las ropas, la verdad es que va muy bien. Y me ha gustado porque ahora en un lado estarán los juguetes y en el otro lado estarán... en un lado estará la ropa y en este lado pues estarán los juguetes. Que la verdad me gustó mucho la idea. De hecho me lo dijo una chica que lo hiciera y me ha encantado. Y por aquí ya se han bañado. Yo me bañé esta tarde. Sí, pero me voy a volver a dar otra agua porque la verdad es que he ido a comprar. No os he enseñado eso, pero salí y todo. Hemos salido y todo. Pero sí, me voy a dar un agua porque hemos llegado bien acalorados. Ya tenemos la cena hecha. He estado haciendo unas hamburguesas hoy. Estas son para Mauro y os voy a enseñar todo lo que le he metido aquí. Una hamburguesa de pollo, tiene queso, pepinillos, cebolla y huevo. Y ahora él que se ponga lo que quiera de ketchup. De hecho, abajo sí tienes ketchup, Cari. Yo me hice una también por aquí. Yo con una tengo más que suficiente, con los mismos, mirad ahí los pepinillos, qué bueno. Espero que no se desenfoque. Y a Mauro su agüita. Y por aquí, mirad lo que ha hecho. ¡La caraburger! ¿La has hecho ahora, Ian? Sí, con una lengua, la caraburger. Ay, sí, tiene una lengua aquí todo. ¡Qué gracia, Ian! Pues bueno, esta va a ser nuestra cena hoy. ¿Estás contento con la cena que ha hecho hoy la mami? Sí. ¿Sí? Sí. Que no es pescado ni nada así, ¿eh? Hace mucho que la mami no prepara hamburguesas. Sí, porque de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando. Pues bueno, ya vamos a cenar. Mauro está buscando por aquí, yo creo que alguna peli, ¿no? Sí. Ya sé qué película es esta. A ver, siempre nos gusta de ver algo a esta hora. Porque este es nuestro momento relax. Ya después de que el niño ya está durmiendo, nos quedamos los dos bien a gusto. Yo digo que ese es nuestro momento. All tangled up inside. You wanna hide. You can run to me. And when you feel alone.